mas é o mais paixão. Yeah.
סוף לכל מדבר. אני אוחז בך, לא אבדה תקווה. אני לא לבד, בסוף לכל מדבר. אני אוחז בך, לא אבדה תקווה. אני לא לבד, בסוף לכל מדבר. אני אוחז בך, לא אבדה. Disfrutar. Vamos a abrir entonces segunda de Timoteo 2 y vamos a ir desde el 8 al 13. Segunda de Corintios 2 del 8 en adelante. Hoy no sé si se recuerdan la vez anterior que había estado preparado con el tema del iPad y no se podía arreglar y entonces hoy me previne y traje hojas directamente. Tal vez yo no vaya como van ellas, pero de todas maneras las imprimí. Vamos a leer juntos lo que está escrito aquí. Timoteo, en que sufro hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud en Cristo Jesús con gloria eterna. La palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Hasta ahí. Nosotros vimos que Paulus, el evangelista, estuvo escribiendo esta carta. Él quería preparar a Timoteus, que es su discípulo. Vimos en el 1, en el primer libro, que no tenía que estar avergonzado por su fe. Él tenía que ser fuerte en su postura que como creyente en Jesús. También luego dijimos que Paulus dijo que tenía que guardar la sana doctrina, que la ha conseguido de
de Paulus. Pablo. Pablo también le dice que él tiene que ser un tiene que ser como un soldado bueno, fiel, y también había dado como una un extra también en la esta carta, como a la parte atlética, que dice todos estamos en la misma carrera, pero solo el que recibe la corona es el que sigue siendo fiel hasta el final. Y para mí sí es importante puntualizar, hay personas que creen, vine a la fe ahora, yo ya me voy con Dios en la Netzach, la eternidad, pero la verdad es que hay un proceso que nosotros creemos en Jesús, Él comienza a hacer un cambio adentro de nuestra vida y nuestra vida pasa a cambiar. Cuanto más nosotros le damos lugar a Jesús, nuestras ideas, nuestras costumbres, yo vine con todo lo que yo vine de mi familia, de mi vida, comienza a tener menos importancia en mi vida y más Jesús. Este es un proceso del verdadero creyente que recibió a Jesús en su corazón. Hoy, hoy en día, hay adentro de la de todo, dentro del mundo de los creyentes, que ellos aman el Evangelio de Jesús, aman a Jesús, pero no lo conocen como su Señor, como Señor de su vida. Entonces no le dan a Él que los controle en su vida. Lastimosamente hoy hay personas que agarran una porción del Evangelio, de la Biblia, y lo cortan. No, esto está prohibido, no puedo agarrar solamente lo que hace bien en mí de la Biblia para mí y no lo que no. Yo realmente necesito tener todo el Evangelio, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es su palabra. Y cuando Dios quiere hablar y traernos a nosotros a donde Él quiere que estemos, Él nos habla también a través de la Biblia. Es el camino que usted nos, que Él nos dio para que podamos escuchar su voz, para que podamos darle a Él más control en mi vida que a mí mismo. Nosotros no podemos hacer una filtro que esto es bueno para mí o esto no, o que esto es bueno para el vecino, no para mí, no, sino que todo lo que está escrito en la Biblia es todo bueno para mí. Más, todo lo que está en la Biblia, tenemos que saber que cada vez que las agarramos, nos agarra, nos enseñan a nosotros. Si yo lo leo el versículo hoy, y si tal vez yo lo leo mañana, el mismo, Él me está enseñando seguramente algo nuevo mañana, en la misma porción, pero simplemente Él me dice algo que no lo había visto ayer. Él comienza a poner como un color, en vez de las palabras que son en color negro, comienzan en general a tener color. Pasa a ser más claro. Cuando yo voy, le estoy dando más y más lugar a Jesús. Y lo que podemos ver aquí, que Pablo, el evangelista, el apóstol, él cuando escribió, él le dice que la palabra, lo prepara a Timoteo para que él pueda saber lo que va a venir en el futuro. Tal vez en el tiempo futuro iban a venir cosas que son especiales, si él también conocía su temperamento y el temperamento de él era como un poco con vergüenza comparado con Pablo, el apóstol.
digamos que cada uno que nos podamos ponernos al lado de Paulus, todos seríamos avergonzados, porque ¿quién podría estar hoy en día al lado de él? Porque su inteligencia era una persona que hablaba varios idiomas y que tenía diferentes nacionalidades, podía controlar cualquier conversación, podía hablar acerca de la Biblia, del mar, o tal vez de las tiendas o de los negocios. No era que alguien que se podía quedar callado. Tal vez para nosotros, Timoteo, tal vez era una persona con vergüenza, pero tal vez no. Simplemente era una persona que quería aprender más, pero no le habían dado la oportunidad a hablar mucho. Por eso también no tenemos una imagen de Timoteo como la tenemos de Pablo. Nosotros podemos ver que Pablo hizo cosas muy importantes y estuvo preparando a Timoteo en el futuro, que era lo que va a venir, y era tan importante que le quería dar elementos para la vida que iba a venir en el futuro, que les dijo: no tengas vergüenza, guarda la doctrina, porque van a venir situaciones difíciles. Y cuando está escribiendo esta carta, él estaba en la cárcel. Yo le llamé a este mensaje el título, no sé cómo se escucharía en hebreo. Vamos a ver con las personas que trabajan y estudian con un hebreo más exacto. El título para mí es cuando la... Cuando la, las compañeros, la gente, pasan a ser como un enemigo de un mensaje preso. Entonces yo pregunté si estaba bien dicho la palabra kalu, que es prisionero, y se dijeron que sí, estaba bien. ¿Qué se podía decir? ¿Por qué no lo encarcelaron a esta persona? Entonces, Pablo estaba en la cárcel y la meta de esto es que en el mundo en el que estamos hoy, poco a poco vamos a ver más y más muestras de que la sociedad está enemiga con la palabra de Dios. También podemos decir enemigo, o puede ser también como, también se puede expresar como enojo, o puede ser como enojo o agresivo. Yo también a veces me puedo sentir con un enojo. Estoy en contra, algo que me están diciendo, por ejemplo, pero es algo interno. Pero cuando, si lo ves de afuera, también ves que tu cuerpo también reacciona. No es que solamente cuando lo hablas estás enojado solamente por las palabras, sino también por tu comportamiento. A veces, si miran las noticias, que las personas que están en fuera, que podemos ver en las noticias, están muy, muy nerviosas y enojadas. Hay alguien va en el camino y escuchamos a alguien que toca bocina y que gritan y te dicen: ¿por qué vas así, en esta velocidad? A una noticia que salió, un policía, no, las policías hoy en día tienen mucha tecnología para poder encontrar a los que andan muy rápido. Y un momento pasó que el muchacho iba andando muy fuerte y la policía le dice: vos estuviste andando a 140 en una calle en donde se puede andar a 90, 50 metros más de lo que corresponde. ¿Y qué es lo que respondió? No sé si lo vieron, pero dice: no.
yo tengo un evento, tengo una reunión. Esa fue la respuesta. ¿Reunión o no reunión importante? Vas a recibir una multa con puntos también. Él no se enojó, él dijo, no, voy para un evento, pero ese no, lo que le decimos acá, es como si fuese que no me importa lo que decís, que no puedo andar 50 kilómetros más grande, más alto de lo que ando. Ese ejemplo, esa forma de hablar es de esta forma de hablar, es como que ellos piensan que tienen la razón, con ese ímpetu lo dicen. Y en este mundo cada uno piensa que cada uno tiene su... que cada uno es el primer ministro o un juez, que él decide por todos. Tal vez el que se para allá arriba, como en los presidentes, no tiene razón, así que yo soy lo que tengo que hacer. Nosotros estamos realmente en un tiempo que no es muy cómodo vivir, pero esto es lo que está escrito en la Biblia, que vamos a estar en estos tiempos, y más cuando nos acerquemos a la venida de Jesús. Nosotros estamos en los últimos tiempos, y en el transcurso, Pablo dice, también habla acerca de la tiempo al últimos días, y también le dice a Timoteo, y lo vamos a escuchar más adelante en otros mensajes. Pero lo que pueden haber afuera es que siempre hay mucha presión y muchos nervios en toda la sociedad, muy fuerte. Y también nosotros como creyentes también. Si escucharon hoy en las noticias que hay también la Corte Suprema quería dar una, si se podían casar, si se podían una pareja de un solo sexo, podían tener un hijo, alquilar una panza y tener un hijo. Entonces tenemos este pedido, esto en el 2021, en Israel, hay mucha gente que estuvo orando en contra de esto, que se aleje, pero que está hoy en día aquí. Pero no es una sorpresa, ya tenemos que entenderlo, que no es hoy, nos levantamos hoy a la mañana y ya está aquí. Ya viene bastante tiempo de atrás y viene cuántos años, y hasta que al final se ha permitido esto. Y nosotros los creyentes que somos, hablan con la verdad, traemos la verdad y con la Biblia. Por ejemplo, si vemos en el libro de Génesis, en 5, es un 1 y 2. Es el libro de las generaciones, que el día que Dios creó, Dios los creó a su imagen y semejanza, hombre, mujer, y los bendijo. Si nosotros traemos esto en nuestra sociedad hoy, ¿cómo nosotros vamos a entrar en esta con este mensaje? ¿Qué es lo que van a decir? Ellos nos van a decir a nosotros que somos, que no tenemos tolerancia, que no los recibimos a ellos, que si nosotros traemos esta verdad, ellos van a decir que ustedes no tienen tolerancia. Y no es así. Ustedes son del tiempo de los dinosaurios, el mundo está adelantando, las ideas son nuevas y tienen que cambiar. Y te van a decir, no, aló, despiértate. Esto es en el 2021. La Biblia está escrita de hace miles de años atrás y no es relevante para hoy. Pero nosotros podemos hablar entre nosotros, podemos intercambiar ideas, pero los niños hoy de nosotros, ellos reciben una bomba muy fuerte. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a ver en los niños
que están hombre o mujer en los baños, que podemos ver las imágenes, pero en realidad cada cual puede entrar en donde quiere, porque nosotros vamos a ese ritmo. Pero si nosotros empezamos, es varón, nena, que así dijo Dios, y así como tiene que ser, es decir, no tenés tolerancia. ¿Qué es lo que pasa si venimos y traemos la verdad? Por ejemplo, la verdad, la postura de ellos, ¿qué van a decir? Que sea libertad de expresión, lo que ellos hacen. Que está bien, que hay libertad, que simplemente tenemos que entrar en esto. En otras palabras, nosotros, los creyentes, que cuidamos la palabra de Dios, pasamos a ser los malos. Nosotros pasamos a ser los malos. Y el lado segundo, que es el lado malo, pasó a ser el bueno. Entonces, como que nosotros nos quedamos atrás, que son los que traemos la verdad con la palabra de Dios. Y ustedes están atrás en la historia. Este es nuestro lugar ahora. Pero los adolescentes van a recibir muy fuerte, un bombazo muy fuerte. Y si tú no lo recibes, va a ser muy difícil ser adulto dentro de la sociedad. Lo que viene a pasar hoy, que muchos de los creyentes de hoy simplemente bajan su postura, bajan las manos, en vez de abrir su palabra, prefieren estar en silencio. En vez de decir yo creo en Jesús, mejor no vamos a hablar. Que Dios me ayude cuando sea el tiempo bueno para hablar. Nosotros también empezamos a cambiar nuestra forma de pensar para compensar y adaptarnos al lugar. Lo que va a pasar aquí es que comienzan a intentar silenciar el Evangelio. Intentan silenciar el mensaje que trae salvación y vida eterna. Y Pablo el apóstol, él recibió una revelación de Dios, y cuando escribió esta carta, le dijo, esto es lo que va a venir, pero ve lo que, mira lo que dice. En el 8, estamos en el 2, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Jesús, él recibió la vida eterna, la vida a la muerte. La resurrección es lo que Paulus está diciendo. Timoteo, escucha, recuerda acerca de Jesucristo que resucitó de los muertos, que él ya resucitó. Recuérdalo, es lo que le está, lo que está diciendo Paulus a Timoteo. Es verdad que quieren silenciar, que vienen días difíciles, que van a intentar incorpórate en otra sociedad, pero recuerda que Jesús resucitó de los muertos según lo que yo te he hablado a ti, para ti y para los otros. Él viene y trae su postura y es la realidad. Y le dice, no te olvides nunca, Timoteo, que nos dice otra vez hoy, porque esta carta es también para nosotros en nuestros días, y nos dice, a través de su palabra que Paulus escribió, acuérdate, Jesús, él resucitó de los muertos, según lo que escuchamos, según lo que las generaciones anteriores y anteriores
contaron y los evangelizaron. Sí, que ha resucitado de los muertos. Y pueden intentar intentar de cambiarte y de modificar tu forma de pensar, pero sí, recuerda que Él ha resucitado de los muertos. Lo que más interesante está es que para que Jesús sea el eterno, tenía que debilitarse. ¿Qué es lo que nuestra sociedad nos enseña hoy? Nos enseña hoy, y también lo van a ver esto en muchos sirtonim y muchas de Superman y todos los superhéroes, Iron Man, y qué es lo que la sociedad nos enseña, que para poder ser alguien que gana, tienes que ser fuerte. O de otra manera no vas a poder ganar. Si no tenés fuerza natural, supernatural, si no puedes pasar a través de las paredes o hacer cosas maravillosas y fantásticas, no vas a poder ser el campeón. Es lo que nos enseñan en la sociedad. Pero la Biblia, cuando vemos a Jesús, lo que vemos es que Dios, el creador del cielo y la tierra, que está crucificado en la cruz. Y es como si fuese que perdió la guerra. ¿Cómo puede ser el ganador, el maravilloso de todos, el rey del mundo, perdió la guerra? ¿Y se comprendieron? Por eso Pablo dice a Timoteo, te recuerda que Él resucitó de los muertos. Él ha triunfado, pero para poder ser el ganador, primero tenía que estar débil. Y Él no era débil. Era Dios. Creó el cielo y la tierra, todo le corresponde a Él, es Dios. Entonces, ¿por qué tenía que demostrarnos a nosotros que Él era débil? Porque tenía que ser así para poder cumplir todas las cosas que se hablaron de Él. Jesús, el único que venció a la muerte, tenía que ser débil en un momento para poder pasar a ser el ganador. Una vez alguien dijo, y escúchenme bien, que en el momento que tú sientes que los contenedores internos tuyos están secos, que no tienen fuerza, que no tienen fuerza de oración, ni de cantar, como que están vacíos esos recipientes internos, recuerda que el sepulcro donde sepultaron a Jesús está vacío. Pero la silla de misericordia está llena. ¿Por qué? Porque Él ha ganado la muerte. Entonces, cuando tus recipientes internos están vacíos, recuerda que la gracia es suficiente para todos y ganó la muerte por siempre. Él es el que pagó el precio. Y es como Pablo decía, recuerda que Él ha vencido de la muerte. No es que así nomás vino y lo mataron. Está específicamente escrito aquí que recuerda. Y en el libro, en Apocalipsis también, hay un hombre que está llorando y le dice, ¿por qué estás llorando? Porque no había nadie que era digno de abrir. ¿Y qué es lo que pasó? Y vi de repente un cordero, y él sí podía ser el apto para poder abrir, y todos los ancianos se postraron. Y este es
El Cordero que está al lado de, a la diestra del Padre, es el que pagó el precio. Y es que Paulus dijo, no te olvides de esto. Y otro punto más es lo que también nos dice aquí, que le dice a Timoteo, no te olvides que también se tenía que él hacer débil, porque él tenía que ser parecido a nosotros. Cuando estaba en la tierra, estaba completamente hecho hombre. No estaba lleno de Dios. Aunque era Dios, no vamos a equivocarnos en eso. Hay mucha gente que dice que no era Dios. Y sí es así. Era Dios cuando estaba en la tierra. Pero él, ¿qué significa? Pero que él no ha utilizado su fuerza supernatural para estar aquí en la tierra. Si vamos a ver el libro de Hebreos 4, el sumo sacerdote entiende sus debilidades. El sumo sacerdote es Jesús. ¿Por qué? Porque él ha sido experimentado en las debilidades, pero no ha pecado. Entonces, por eso acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que él nos dé a nosotros la gracia, y para que él también así nos ayude en el oportuno socorro. Entonces, ¿por qué se dice que sí era hombre? ¿Por qué? Para que él pudo sentir lo que nosotros sí estábamos sintiendo. Entonces, no usó sus fuerzas supernaturales, porque sí podía haberlo hecho, pero no lo hizo para poder asemejarse a nosotros. Por eso hoy, por eso él más y más nos entiende a nosotros, incluso cuando la sociedad en que la que estamos nosotros nos empuja para poder no creer en él. La sociedad tal vez puede pensar que, porque si nosotros somos, muchos de los no creyentes piensan que nosotros no somos muy fuertes porque no tenemos tal vez algunos fuerzas económicas. También ellos tienen muchas cosas de tecnología, muchos creyentes no. Entonces ellos piensan que todo lo que hay que pueden silenciar o apagar la verdad. Pero no es así. Y no va a ser así nunca. Que cuando dije en Apocalipsis, es el 4 en el versículo 5. El mundo este que estamos aquí nosotros odia el Evangelio y está en contra a todos los caminos por posibles en contra de ella también. Pero nosotros sí tenemos un trabajo que hacer. En el 9, en el Paulus también dice que hasta el trono en el que sufro el trabajo, hasta que las prisiones a modo de malhechor, más que la palabra de Dios. Él dice, sufro penalidades hasta prisiones. Es lo que dice en nuestros días. Yo podría llegar a estar en la cárcel, pero no el Evangelio. Me pueden frenar a mí, me pueden ponerme a mi cuerpo cuerdas y ingresarme en la cárcel, pero el mensaje nunca está prohibido ponerlo en la cárcel. No es que está prohibido, sino que es imposible ingresar el Evangelio en una cárcel. A mí me pueden encerrar, pero el mensaje, el Evangelio, la verdad, no se puede cerrarla ni encarcelarla a ella. Esta es nuestra esperanza. Y con todas las oportunidades que hay hoy y todos los pensamientos importantes o interesantes,
no se puede silenciar la verdad, incluso si intentan cerrar la boca o callar a la persona. Y vamos a ver cómo Dios nos da respuesta a lo que Pablo acá dice. Ustedes saben que Pablo, cuando escribe la carta, ¿en dónde estaba? Estaba en la cárcel. ¿Cómo puede ser que estaba preso? Estaba en la cárcel. ¿Cómo puede ser que en el año 2021 y hoy estamos recibiendo el Evangelio? Porque lo cerraron a él, pero no el Evangelio. ¿Comprenden? Ya años y años y años, el Evangelio continúa y continúa. No hay en ningún lugar en las Escrituras que vamos a frenar, solamente cuando Jesús venga. Entonces nosotros tenemos que seguir y seguir predicando el Evangelio, incluso todas las cosas en contra que podemos llegar a tener, donde Dios nos puso en este lugar. Lo que es interesante, que nosotros vamos a ir en el, si vemos el contexto, cuando Pablo estaba en la cárcel, los creyentes recibieron en ese momento mucha fuerza para evangelizar. Cuando él estaba preso, los creyentes recibieron y por eso pudieron salir. Entonces el mensaje no estaba, no era según el hombre. No solamente estaba dependiendo de ese hombre, sino que Dios usó a esa situación, porque Dios tiene sus caminos. No se puede saber de qué manera él va a salir, caminar sus caminos, va a enderezar sus caminos. Podemos verlo aquí, que Paulus está en la cárcel y él lo estaba usando incluso cuando estaba en la cárcel para que los creyentes salieran a evangelizar. Y él también estuvo escribiendo, y es nuestro testimonio en el tiempo que estamos hoy. Está bien que estuvo en la cárcel y que estuvo situaciones muy difíciles, y Dios usó todas esas situaciones difíciles para que podamos estar bendecidos y que otras muchas personas estén bendecidas. Dios tiene el camino de él. El evangelio, el que predica puede estar en la cárcel, pero no el evangelio. Dios tiene sus caminos y él le usa, los usa como él quiere. Nosotros no podemos pensar, como está escrito, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. El versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Cuando comenzamos a estar débiles o sufrir y nuestra fe, ahí en ese momento hay una guerra. Cuando el momento de la verdad llega a nuestra vida y nosotros comenzamos tal vez a pensar en otra forma de pensar, tal vez podría esto, o tal vez esto no, tal vez a mí voy a hacer este camino acortado o también el otro, no todo lo que Dios dice, ahí es el momento. Ahí es, para ese momento, es donde Dios nos estuvo preparando para y nos cuando nos lleva a ese momento que sepamos qué hacer. Por eso nosotros como creyentes tenemos que saber cómo tenemos que ser personas transparentes cuando hablamos del Evangelio, que hablemos la verdad y que traemos luz y sal en el tiempo donde yo estoy. Y nosotros tenemos que ser inteligentes y escuchar lo que Dios tiene para decir. Yo quiero pedir al equipo de alabanza. Yo voy a terminar. Nosotros tenemos que terminar que el temporada de los exámenes, hay temporadas. Cuando llega el momento del examen,
no es para decir por qué Dios ahora me está tomando un examen, no es para intentar escaparse. Tenemos el ejemplo de Jonah, por ejemplo, de Jonás, que le dice, anda allá, y él se fue para el otro. Que cuando esta temporada de examen viene para poder purificarnos, para poder santificarnos, para traernos a nosotros a una madurez espiritual en donde nosotros deberíamos estar allí. Entonces, cuando haya tiempo de prueba, Pablo, él estaba en el tiempo del examen porque él estaba en la cárcel, pero en el mismo momento él los insta, anima a Timoteo y le dice, no tengas vergüenza, no te avergüences del evangelio que te prediqué. Van a venir tiempos difíciles y estos y los otros, pero sé fiel. Párate hasta el final, porque el que está firme hasta el final, ¿qué es lo que va a recibir? La corona. Solamente el que se para, el que está firme hasta el final. En el 11 hasta el 13, solamente, no quiero agregar nada, con solamente estas palabras, quiero terminar con estas palabras de Pablo a Timoteo, si le dice, la palabra es fiel. La palabra es fiel. Hemos muerto con él. Es muy difícil de pensar esto, que vamos a ir, que vamos a vivir con él. No quiero agregar nada. Si morimos con él, también vamos a vivir con él. Si sufrimos y estamos manteniéndonos, también vamos a reinar con él. Si le negamos, también él nos va a negar. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Porque él no puede negarse a sí mismo. Vamos a ponernos de pie. Vamos simplemente hoy salir de aquí. Y vamos a instarnos unos a otros que no se puede silenciar la verdad que nosotros creímos en esta. No podemos poner encarcelar el evangelio que hemos recibido, pero sí tenemos una obligación, que lo que recibimos de gracia, nosotros tenemos que traerlo también por gracia. Nosotros también tenemos, hay responsabilidad en esta sociedad que quiere silenciarnos, silenciar la voz de la verdad. Y nosotros somos hombres y mujeres que somos de palabra. Y Él sabe darnos fuerza si solamente vamos a ir y le vamos a pedir. Él va a hacer. Yo no sé cuál es tu situación, si pasan situaciones difíciles, pero que sepan que el examen es bueno y nos purifica a nosotros. Y la meta es querer sacar lo mejor y mejor de nosotros y para acercarnos a nosotros. Señor, te queremos agradecer porque tú solamente nos agradeces, nos ayudas. No hay ninguna fuerza que puede
vencer y estar en contra de la luz, en contra de la salvación. Gracias, Señor, que nos has enviado a Jesús y que Él fue una persona de, como un hombre. Él sintió como nosotros. Él también ha recibido tentaciones, muchas pruebas, y todo lo que Él estuvo pasando, Él no pecó. Y a través de todo este camino, Él fue a la cruz y murió. Lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. Y en este día nosotros venimos para ver esta carta que Pablo le escribió a Timoteo, y podemos ver cuánta fe tenía Paulus, cuánto él intentó instarlo, incentivarlo. Ayúdanos, Señor, para estar con esta misma fuerza y la misma fe que tenía él. Incluso que él estaba en la cárcel, él no se ha callado, no se arrepintió, no intentó decir que me equivoqué, no intentó traer ningún otro pensamiento. Él estaba seguro de a quién él estaba hablando. Danos a nosotros la seguridad, la fe, esa seguridad que si morimos contigo, también vamos a resucitar contigo. En el nombre de Jesús oramos y simplemente te vamos a dar el honor eternamente y para siempre. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce de sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Amén. El Dios es fiel y vamos a adorarle también ahora y vamos a darle honor a Él. Sure.
רב משיח, משיח בן דוד. שלום.